Hughes. It's the best of Hughes. Nada que sea un deporte bello, ya que todo se trata con respeto, tanto los rivales como el árbitro y tus mismos compañeros, que ya a este nivel ya son hermanos. ¿De dónde nació mi interés? Nació en este mismo club. Yo, de los 15 años que practico este deporte, fui llevado por otra persona a este deporte y después a este club. Y incentivar a la gente que nada, un deporte muy lindo, que todos pueden venir, los más altos, los más flacos, los gorditos, los flaquitos, quien sea, todos son bienvenidos. En realidad mi hermano es el capitán y eso también me obligó a venir. Entonces fui como, o sea, el rugby fue como algo que llevó a mi vida así, porque antes como no hacía nada de deporte, o sea, el rugby fue como, o sea, fue algo importante. Aquí somos una familia, todos la pasamos bien. ¿Cómo pueden incentivar a la otra gente para que venga, para que se una a ustedes? ¿Qué le podrías decir? O sea, para que vengan, que estén motivados, porque esto va a costar y mucho, pero va a valer la pena. Sí, se pasa bien. Estamos como en la capilla del bajo, una cancha que hay atrás de la capilla. El equipo se formó hace aproximadamente un mes, entrenando hace un mes, una semana ya. Somos 18 en total, pero las que entrenamos generalmente somos como 10 o 12. Estamos conformando el equipo femenino de rugby y somos todas nuevas, nadie tiene experiencia previa en esto. Somos todas de distintas edades, de distintos físicos, de otros deportes también, algunas que no hacían nada y es muy variado el equipo. ¿Le ha tocado participar en algún campeonato reciente, como tú dices, están conformándose? Este miércoles es nuestro primer partido con unas chicas de San Bernardo, si no me equivoco, que también lleva el mismo tiempo que nosotras. Todavía no tenemos ni siquiera camisetas, pero estamos en eso. Y el miércoles es un partido amistoso para lograr afirmar todos los conocimientos, es como práctico. Así que en eso estamos preparándonos para eso. El club nace en 2008, nace porque un grupo de jóvenes empezamos a formar y nos llamó la atención este deporte. Pasaron a pasar los años, empezamos a crecer, varios se fueron a jugar a Santiago por las universidades, yo tuve la oportunidad de jugar en Argentina y volvimos y en el 2012 ya los chiquillos hicieron la jurica como club y empezó a tomar forma el club más formal y se empezaron a formar las categorías, empezamos con juveniles, este año ya empezamos a abrir los infantiles y las mujeres y más los adultos. Importante saber un poco cómo ha sido el apoyo de las autoridades con respecto a este deporte, porque prácticamente es un deporte nuevo acá en la comuna. ¿Cómo ha sido el apoyo? Ha habido apoyo, pero no el suficiente. Necesitamos, acá donde estábamos entrenando, fue un apoyo caído del cielo, pero no hay nada municipal, no hay nada. Sí, esperamos que con el cambio de autoridades se fomente un poco más el deporte y sobre todo el rugby, ya que es un deporte que ayuda demasiado a los más chicos y bueno, en la comunidad. Nosotros, como comentaba Gino, es totalmente gratuito, no pedimos nada a cambio, simplemente son las ganas y las actitudes que, y los valores que nosotros enseñamos a todos los agentes de la categoría, de todas las categorías. Bueno, ¿ustedes cuentan con auspiciadores cuando van a campeonato? ¿Cómo lo hacen? Mira, los adultos comenzamos a jugar en Arusa, que es la Asociación de Rugby Santiago, y auspiciadores no teníamos. Teníamos más que el auspicio de la Muni, que nos prestaba, no así de buena manera, el bus de transporte, y nosotros nos pagábamos todo, y ahora recién tenemos auspiciadores que se llamaron la atención, que creyeron en nosotros, pero necesitábamos mucho más. ¿Cómo se le llamaba entonces a los auspiciadores y sobre todo también a las autoridades de nuestra comunidad? Sí, necesitamos un apoyo acá de las empresas locales, ya sea en temas de agua, fruta, alimentación o de transporte.
Y necesitamos también el apoyo de las autoridades, a las nuevas autoridades que se acerquen a conversar con nosotros, que se acerquen a mirar este proyecto, que es, no es un proyecto de otro mundo, no es un deporte solamente elitista, simplemente nosotros queremos que esté en todo el ámbito, en toda la sociedad acá melipillana y hacerle un bien a cada uno. Into the jungle.